Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Me profesor? Buenas escuchan? tardes. Hola, Hola. Julio, buenas tardes. ¿Me escuchan y Buenas me tardes. ven? Sí, se le Sí, escucha. sí, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Bien, vamos a dar comienzo a digamos, a las tres clases anteriores al parcial. Nos quedan tres lunes y dos miércoles. Hoy vamos a terminar con la unidad 3, la que se refiere a cuentas nacionales, y después voy a saltear la 4, que es la política de equilibrio de bienes y servicios, y voy a darles sector externo, que es la 5, porque equilibrio de bienes y servicios es muy larga. Y además, tengo mucho interés de que la asimilen bien, porque es toda la teoría de John Maynard Keynes. Así que entonces vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar. Estoy inhabilitado para compartir pantalla. ¿Algún integrante del centro estudiante, algún BDR para que pueda compartir pantalla? A ver. Si no, voy a tener que llamar por teléfono para que me permitan. Si no, no van a poder ver los esquemas gráficos. Bueno, me van a tener que esperar un momentito. Voy a intentar hablar por teléfono. Hola, Brandon. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Mirá, no tuve ningún problema para ingresar, pero no puedo compartir pantalla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, mientras me habilitan la pantalla, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que vamos viendo? Aclaro que los exámenes van a ser individuales. Hay un llamado el 28, el miércoles 28, y el recuperatorio es a la semana. Si quieren presentar, me parece excelente porque no pierden una oportunidad. Pero si alguno no se siente lo suficientemente seguro, puede ir directamente al recuperatorio. No es necesario que se conecte para avisar que no se va a presentar. Vamos a hacer cuatro preguntas. Dos preguntas voy a hacerles yo y dos preguntas le va a hacer Leandro. Las intercalamos. Comienzo yo, después pregunta Leandro, luego vuelvo a preguntar yo, termina él y en el siguiente alumno, hacemos lo mismo, pero cambiamos. Empieza él y continúo yo. Veo que en este momento hay 18, más o menos. Yo tengo una estimación de que deben ser unos 25, más o menos. Razón por la cual no es probable que no terminemos en un día, porque estimo que más o menos nos va a llevar unos 4 o 5 por hora. Quiere decir que si comenzáramos, a menos que yo no tengo inconveniente, empezáramos a eso de las 18, o sea, 6 de la tarde, tomaríamos
4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por ahí, de acuerdo a los que se presenten, podemos terminar el día miércoles. Así que, yo ya, vuelvo a repetir, no tengo inconveniente en tomar desde las 6 de la tarde, si es necesario, hasta las 12 de la noche. Bueno, parece que ahí me habrían habilitado. Vamos a ver. Buenas tardes. No, todavía no. ¿Me escucha, doctor? Sí. ¿Quién habla? Adriana. Adriana Leguizamón, sí, le escucho. Hoy mandaron un comunicado a otro grupo de estudio que dicen que los parciales no van a ser presenciales. ¿Tiene alguna novedad de eso? Mire, todo me llamaba, no tengo ninguna novedad, pero de acuerdo a cómo vienen las cosas, todo indica que los parciales van a ser por Zoom. O sea que, evidentemente, estaríamos tomando como les estoy dando las clases. Me da la impresión de que, por lo menos como se ha fijado, 3 semanas, y todo también parece indicar que esas 3 semanas se van a postergar. Yo les digo sinceramente, chicos, yo estoy realmente ahora preocupado. Miren, yo compro 3 diarios todos los días. Les voy a decir lo que dice, les voy a mostrar lo que dice el Clarín del día de hoy, que es patético, realmente. Miren, fíjese, China admite que sus vacunas tienen una baja efectividad. O sea, las vacunas que está dando en este momento la Argentina, mire lo que dice. Una investigación de la Universidad de Chile sobre la CoronaVac, una de las vacunas de origen chino con virus inactivados, determinó que con una sola dosis se logra una efectividad del 3%. Con la segunda sube al 56,5%. Argentina compró 4 millones de dosis de la Sinopharm, de la que restan llegar 2 millones. La segunda dosis de esta vacuna debería aplicarse a los 21 días. Ante la falta de stock y para llegar a inmunizar a más gente, el gobierno decidió aplazar 3 meses su aplicación. Esto es una barbaridad. Por esta vacuna, todavía no se ha esclarecido si murió o no murió este periodista Mauro Viale. Entonces, esto realmente es muy angustiante. Para mí, en este momento, la mejor vacuna es cuidarnos mucho. Quiere decir, usar barbijo, mantener distancia, estar en ambientes aireados y usar alcohol. Por lo tanto, todo eso indica y viene a reforzar mi opinión de que, evidentemente, no va a haber presencialidad. Yo no sé si, porque estoy con un trabajo muy intenso en la Defensoría, terminé más o menos a eso de las 5, me vine, almorcé, hice uno, ordené un poco de los papeles y ya me preparé para la clase. O sea que no sé si hubo alguna información, si hubo alguna novedad, pero parece que iba a haber medidas. No sé si alguno tiene alguna novedad de si se dieron algunas medidas. ¿Alguno tiene no, algún...? Hoy el profesor de comercial dijo que los exámenes iban a ser por vía, bueno, en el caso como es multiple choice, era por vía del campus de la facultad. Bueno, pero fue bien. Porque dijeron que no iba a ser presencial los exámenes, bueno, según dijo el doctor Fernández Fuentes. Bien, bueno, yo les digo que no voy a tomar ningún sistema de preguntas. Los exámenes van a ser lo más cercano a lo presencial. Y para mí lo más cercano a lo presencial es que nos veamos y que yo escuche cómo van ustedes asimilando todos estos conceptos de economía y los conceptos de finanzas. Entonces, por eso les digo, en virtud de la cantidad de alumnos que se presenten, yo no tengo ningún problema, como no la tiene tampoco Leandro, que les tomemos hasta las
12 de la noche, eventualmente. Arrancamos a las 6 y yo no tengo problema en dedicarle 6 horas. O sea, que para los que se presenten el 28, vamos a tomarles a todos los que se presenten. A ver si me han habilitado. Sí, ahí me habilitaron. Perfecto. Bueno. Entonces. Bueno, bien. Ustedes recuerdan que nosotros quedamos, lo último que habíamos visto eran las diferencias entre Producto Bruto Internacional, Producto Bruto Neto y Producto Bruto Interno. Bien, o sea, ahora vamos a terminar con la unidad 3, que se refiere a las mediciones del Producto Bruto Interno. ¿Estamos entonces bien en los temas que vamos dando? ¿Es correcto que yo terminé hablándoles entonces de las diferencias entre Producto Bruto Neto y Producto Bruto Interno? Sí, fácil. ¿Por qué? Igual. Disculpe, quedó la pantalla tildada. Quedó tildada. Y no se ve lo que está compartiendo. Ah, no se ve todavía el compartir. Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de compartir. Bueno, ahí se ve. Perfecto. Sí, ya se ve. Muy bien. Excelente. Bien. Bueno, lo que apunta a esto, como yo les comenté en la clase anterior, es que ustedes vean cómo vamos a medir la productividad. Y existen dos formas de medirla. Una de ellas es a precios constantes o reales y a precios corrientes o nominales. Y la otra es a costo de factores y a precios de mercado. No hago más que darles los temas punto por punto. Vamos a la primera. Supongo que usted va a comprar un plasma y dice, y lo saca en cuotas, en un plan de, ahora parece que las 12 no van más, ahora tenemos 3 y 6. Entonces, a usted le pregunta, yo quiero saber en realidad cuál es la cuota real que voy a pagar. Y en verdad, no le va a poder contestar eso el vendedor. Porque acá hay un tema que en la medición del Producto Bruto Interno tiene mucho que ver y tiene mucha trascendencia, una cuestión que no escapa, lamentablemente, a nuestro modelo económico. Y es precisamente el fenómeno del crecimiento de los precios, o sea, de la inflación. Quiere decir que si nosotros medimos la productividad de la economía a precios constantes o reales, no estamos teniendo a fin de año cuál es el verdadero valor de lo que el sistema económico produjo. Porque a precios constantes o reales no se cuentan los efectos del crecimiento de precios. Entonces lo que usted en realidad tiene que preguntar o lo que a usted le tiene que contestar es: ¿cuál es la medición de lo que usted va a pagar a precios corrientes o nominales? Porque acá sí se cuenta el efecto del crecimiento de precios. Y cuando le dicen que son cuotas iguales, efectivamente usted va a pagar cuotas iguales. Pero ese monto que el banco le financia lo va a cubrir el Estado, o bien ese aumento o crecimiento de precios, luego se va a trasladar al costo de renovación de la tarjeta. Quiere decir que nunca ellos van a salir perdiendo.
Siempre el que va a tener que ir viendo cómo soluciona los problemas de hacer durar o estirar el salario, que en realidad ahora lo consideramos como ingreso disponible lo mejor posible, es el consumidor. Bien. Pero la medición que a mí más me preocupa que ustedes puedan percibir es la que en realidad se da en la práctica. Y es la que distingue el Producto Bruto Interno a costo de factores y a precios de mercado. Bien, nosotros sabemos ya que los factores son materiales y personales. Sabemos que existe un factor naturaleza, un factor capital, y esos son los factores materiales, esos dos. Y sabemos que existen dos factores personales que son el trabajo y la dirección de la empresa. Bien. Entonces, imagínense usted una fábrica. Esa fábrica que tiene un producto, vamos a suponer, esa fábrica que tiene un celular. Y de paso voy a aprovechar para ponerlo en vibrar para que no nos suene y no tengamos ningún inconveniente. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces, supongo usted que esta fábrica arma, como vimos, producto armado, armó este celular. Bien. El costo de factores es cuánto sale este celular antes de salir de la fábrica. O sea, qué precio tiene este celular en el momento en el cual se está armando. Y ese costo que tiene que ver con lo que se le va a pagar a los empleados que están trabajando acá, lo que el capital que se pone en la producción o en el armado de este celular, el alquiler del lugar, si es que la persona que tiene el lugar para armado de esto alquila, la luz, el gas, el teléfono, o sea, todos los costos operativos para fabricar este celular. Ahora, cuando este celular sale de la fábrica y va al mercado, aparece un personaje que se llama Estado, con un hacha bien grande, se lo pega a usted en la cabeza y le dice: a partir de ahora, el 50% de lo que produzca va a ser para mí. Ese socio inevitable, de ese socio del cual no se puede escapar usted, se llama Estado. Y se hace presente a través de los impuestos. Y esos impuestos son los llamados impuestos indirectos. Quiere decir que a precio de mercado, el bien, luego de salir de la fábrica, es gravado por los impuestos indirectos. Ejemplo, si cualquiera de ustedes fuma, verá que en la marquilla hay una etiqueta arriba del paquete de cigarrillos y dice IMP-IND, o sea, impuestos internos, IMP-INT. Esos impuestos internos es equivalente a esos impuestos indirectos. Es decir, cualquier producto, sea una botella de cerveza o un paquete de cigarrillos o lo que está expresamente establecido en la tabla de impuestos indirectos, es gravado. O bien, por el IVA, que tiene un 21%. Quiere decir entonces que tenemos impuestos indirectos por diferenciación a los impuestos directos. Bien, ¿cuáles son los impuestos indirectos? Son aquellos que, por ejemplo, ahí le pongo como el IVA, se pueden trasladar. Y ahora le voy a explicar qué es esto de la traslación. Y tenemos, y ahora voy a bajar un poquitito para que veamos. A ver. Bien. Entonces, tenemos impuestos indirectos e impuestos directos. Ahí está. Bien. Por ejemplo, los impuestos directos son los que usted paga, pero no los puede trasladar. Por ejemplo, ganancias. Los impuestos indirectos, que son todos impuestos al consumo,
usted los puede trasladar. Bien, cuando usted va a comprar algo, le dicen, consumidor final, si usted le dice sí, le hacen una boleta, una factura, o le dan un ticket de consumidor final. Pero si usted es sujeto responsable del impuesto al valor agregado y de ingresos brutos, le tienen que discriminar. ¿Por qué? Porque usted va a tener, por ejemplo, en materia de IVA, que ya lo vamos a ver, va a tener dos libros. Un libro crédito fiscal y un libro débito fiscal. Quiere decir que cuando usted paga el IVA, que en realidad lo tiene que pagar anualmente, usted suponga que ya todavía está el tiempo lindo, todavía no vino el invierno, ya estamos en otoño, pero igualmente todavía se puede salir. Bien, por ejemplo, acá veo a Natalia y supongamos que Natalia va a una zapatería de la zona, ella vive por la zona de San Juan, y entonces va y compra un par de zapatillas. Bien, entonces cuando sale, bueno, le dan una constancia. Entonces cuando sale, llega a la puerta y dice, discúlpeme, pero si yo lo quiero cambiar, no se haga ningún problema, venga con la bolsita y lo cambia, no tiene problema. Bien, en realidad, esa pequeña constancia no ha sido debidamente ingresada o no ha sido facturada, a menos que usted pague con tarjeta de crédito. Entonces, el que le vendió las zapatillas a Natalia se va una o dos veces por año, o tres, a Buenos Aires, a Avellaneda, ahí en el barrio de Flores, se compra 50 o 70 pares de zapatillas y entonces pide que le den la factura. Cuando se presenta ante la AFIP para hacer la declaración jurada de IVA, entonces le dice la AFIP, bueno, nosotros estimamos que más o menos en su declaración jurada usted debería, porque fue lo que pagó el año pasado, no el 2020 porque fue desastroso, vamos a decir el 2019, usted debería pagar tanto. Sí, sí, claro, pero mire, las ventas fueron bajísimas, ¿eh? Bueno, entonces tiene que pagar el mínimo. Sí, bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Mire, yo tengo crédito. O sea, todo lo que compra la persona que está anotada es crédito fiscal. Y lo utiliza para que con todo eso prácticamente pague muy poco o casi nada del impuesto al valor agregado. Entonces, el libro crédito fiscal es una herramienta importantísima para el que vende, como para el que produce, en contra del libro débito fiscal, que por eso se ocultan mucho las ventas. Evidentemente, es una consigna en este país, lamentable y tristemente, que no existe una buena conducta tributaria porque nosotros no sabemos a dónde van los impuestos. Por lo tanto, a precios de mercado, quiere decir que usted está pagando el bien con el impuesto indirecto, que es trasladable. Ahora, el impuesto directo, que son ganancias, de acuerdo a sus cuatro categorías, que lo vamos a ver en la unidad 13, no lo puede trasladar. O sea, eso lo tiene que absorber la persona que lo paga. Bien, vamos ahora sí al último gráfico, que tiene que ver con estos conceptos. Vamos a ponerlo bien. Y ahí tenemos. Bien. Conceptos que vamos a utilizar luego para la unidad 4. O sea, ingreso personal, ingreso disponible, ingreso bruto e ingreso neto. Bien. El concepto de ingreso personal es muy importante porque es la parte del ingreso nacional que reciben las personas. Cuando comenzamos la unidad 3, y no quiero que se embarullen con esta terminología que supuestamente es exclusivamente de los contadores, pero que es absolutamente comprensible de la forma que tratamos de exponerla o expresarla,
vimos que el Producto Nacional es la suma de los bienes y servicios finales que produce el sistema económico en el periodo de un año. Y vimos que el ingreso nacional es la remuneración que recibe cada uno de los factores de la producción. Bien, entonces, la remuneración que percibe el factor trabajo es el salario. Bien, o sea, que el ingreso personal sería la parte del ingreso nacional que reciben las personas. Que en realidad es eso, es el salario. Cuando se habla de que hay que distribuir correctamente el ingreso nacional, uno de los temas que siempre se pone arriba de la mesa es cómo se reparte lo que ingresa como factor productivo. Ahora, el ingreso disponible es algo muy interesante que usted lo va a visualizar enseguida, porque es lo que se llama salario de bolsillo. O sea, es lo que usted va a percibir como salario mínimo vital y móvil. El ingreso personal es un monto global, pero el ingreso disponible es un monto individual. Por ejemplo, ahí yo le pongo, supongo que cualquiera de ustedes trabaja. Y entonces, en el trabajo que cada uno de ustedes tiene, vamos a correr un poquito para que, ahí está. Usted toma su recibo de sueldo. Y entonces en su recibo de sueldo, usted tiene un monto. Pero antes de los montos, usted tiene el rubro. Por ejemplo, jefe de personal, antigüedad, salario familiar. En el caso de que tenga subsidios, por ejemplo, asignación por cónyuge o asignación universal por hijo, etc. Bien, o sea, a ese ingreso personal se le restan una serie de rubros que conforman lo que ahí decimos, impuestos, obra social, jubilación. O sea, usted va a tener dos columnas. Una donde dice haberes y otra que dice descuentos. Donde dice haberes está todo lo que ustedes están pagando como antigüedad, jefe de personal y asignaciones. Ahora, en la columna que dice descuentos, entonces ahí le van a sacar, por ejemplo, la obra social, la jubilación y en algunos casos, si usted percibe lo último que se ha establecido es en materia de ganancias que quienes ganan menos de 150 mil pesos no van a pagar ganancias. Sí van a pagar los que ganan por encima de esa suma. Evidentemente es mucho dinero, no es un salario mínimo. Entonces ya ganancia se convierte en un impuesto no tan inconstitucional que está afectando a gente que gana poca suma de dinero. Bien, entonces, como ahí le pongo, hay una suma que es ingreso personal. A eso le descontamos una serie de rubros como impuestos, obras sociales, jubilaciones, y le agregamos lo que se llaman las transferencias, o sea, asignaciones, el seguro de desempleo también, en el caso de que por algún motivo usted no lo perciba. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en el gremio de los panaderos o de la repostería, se paga el seguro de desempleo. Bien. Luego tenemos el ingreso bruto, que normalmente cuando a usted le dicen cuánto gana, le piden el ingreso bruto, o sea, que diga el ingreso sin deducciones. Porque evidentemente es más transparente. Ahora, el ingreso neto es el ingreso que tiene todas esas deducciones que decimos, impuesto, obra social y jubilaciones. Bien. Perdón, doctor, ¿lo puede interrumpir? Por supuesto, siempre que tengan alguna duda me interrumpen. No logré entender ingreso personal entonces. El ingreso disponible sí entendí. Entonces el ingreso personal.
Lo vuelvo a repetir, usted tiene la torta. Cuando hablamos de la repartija de la torta, decimos que hay cuatro factores productivos, o sea, naturaleza y capital son factores materiales. Trabajo y dirección de empresa son factores personales. Toda esa parte correspondiente al trabajo, a todo lo que perciben los trabajadores, todo eso es lo que se conforma como el ingreso personal. O sea, si usted, por ejemplo, abre el diario o va a la computadora y dice, quiero ver cuánto es la renta per cápita en un país, por ejemplo, como Suecia, le va a dar un valor. Eso no quiere decir que todo el mundo percibe lo mismo, sino que es un promedio. Quiere decir que la parte del sector trabajo, que del dentro del ingreso nacional, que reciben las personas, que pueden ser personas o familias, todo eso conforma el ingreso personal. O sea, es una suma global que se puede medir, después lo vamos a ver, a través de un procedimiento que un economista norteamericano llamado Arthur Laffer estableció. De modo que él, para poder medir cuánto es el ingreso, porque además el ingreso personal tiene que ser equitativo, es decir, tiene que conculcar la posibilidad de que el que más aporta al proceso productivo es el que más recibe. Quiere decir entonces que esa parte del factor productivo, trabajo, todo eso, toda la cantidad de salarios que reciben las familias y o los trabajadores individuales forma el ingreso personal. ¿Está un poco más claro así? Sí, sí, ahora sí me quedó bien claro. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a dejar entonces esto, que ya creo que no queda ningún otro esquema gráfico, así no voy a manotear el programa, y ya nos iríamos a... Sí, ya no queda más. Correcto. Bien, y entonces ahora voy a compartir otra pantalla, porque vamos a ir a sector externo, que es la unidad 5. Bien. Y luego la voy a complementar con algunas otras cosas que conforman lo que llamamos el comercio exterior o lo que los habitantes producen. A ver. Vamos a tratar de que esto lo podamos compartir. Bien. ¿Se ve ahí? No, doctor, no se ve. No se ve la pantalla. Bien, entonces vamos a volver a nueva función de compartir. Doctor, disculpe, ¿entonces la bolilla 4 no entra ahora para este parcial? Sí, entra, la voy a dar, sí. Lo que pasa es que como es extensa, la voy a dar en los dos lunes que quedan. Espéreme que vamos a ver por qué no puedo abrir. Ahora, usted había dicho, perdón, doctor. Sí. Dígame. Sí, 1, 2, 3, 4, 9 y 10 que entraban. ¿Y entra esta partecita de la 5? ¿Yo le dije a ustedes que la 5 no entraba? Claro. 1, 2, 3, 4, 9 y 10. Entonces, si yo dije eso, mantengo mi opinión. Por lo tanto, entonces vamos a dar la unidad 4. Perfecto. No hay ningún problema. Por eso le preguntaba si había cambiado la 4 por la 5. No. Si eso fue lo que les dije, vamos entonces a dar la unidad 4. Bien.
Entonces espérenme un momentito que voy a ir los voy a minimizar y voy a ir a bien, vamos a ir a unidad 4 entonces. Espérenme en un momentito. Tal vez tenga que salir. Espérenme en un momentito. Voy a salir y voy a volver a entrar. Bueno, ahí estamos. ¿Ven ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, tuve que ir a los archivos para poder dar unidad 4. Bueno, vamos entonces a comenzar con el equilibrio del mercado de bienes y servicios. Hay muchas cosas que quiero expresar en esto, pero vamos a empezar por dar al menos la mitad. Porque en esta unidad vamos a ver los conceptos de consumo, ahorro e inversión, y luego vamos a ver el sistema económico, el equilibrio del sistema económico con demanda global y oferta global. Entonces, vamos a
comenzar con la primera unidad. Ahí está. ¿Se ve que dice la función consumo determinantes? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿recuerdan ustedes que vimos el concepto de ingreso disponible? Y dijimos que es el sueldo de bolsillo. Bien, los ingresos de una familia, en realidad, tienen dos destinos. O bien utilizamos el dinero para consumo, o bien lo utilizamos para ahorrar. En realidad, a fuerza de sinceridad, el ahorro en la Argentina es casi inexistente. Le diría que, con mucha suerte, un 10% de la población de la Argentina está en condiciones de ahorrar, es decir, tomar una parte del ingreso que percibe y recluirlo en algún tipo de valor que lo pueda mantener, como por ejemplo, no es mi consejo, pero el que lo puede hacer, lo hace, porque se sabe, y nosotros no tenemos la culpa, en realidad es el Estado, y lo voy a decir así, el que nos hizo empezar a dolarizar la economía. Porque usted va a comprar un terreno o una casa o un departamento y el precio se lo dan en dólares. Usted va a comprar un auto y el precio se lo dan en dólares. Entonces, nos han dolarizado la economía. Por lo tanto, el que puede ahorrar, y bueno, se recluye lamentablemente en el verde porque nuestro peso se cae y cada vez más. Fíjese que en los últimos 3 años empezamos con el billete de 100 de Eva, después seguimos con el billete de 200 de la ballena, después seguimos con el billete de 500 del jaguar y luego seguimos con el billete de 1000. Y se está hablando, en cualquier momento sale el billete de 2000. Entonces, todo eso hace que, evidentemente, cada vez, cuanto más emisión monetaria hay, más inflación se produce. Bien, entonces, vamos al concepto de consumo. El consumo consiste en la compra de bienes y servicios que realizan las economías domésticas en función de su ingreso disponible. Perfecto. Quiere decir que cuando yo les decía que, quiero aclarar que estamos en macroeconomía, porque si no ustedes van a pensar que volvemos a la teoría de la demanda. No, acá estamos hablando de la, y ahora después les voy a decir por qué, de el modelo keynesiano. Pero primero quiero darles estos dos conceptos, el concepto de consumo y el concepto de ahorro. La parte del ingreso disponible que usted no consume es el ahorro. O sea, el ingreso disponible es lo que se distribuye entre gasto de consumo y ahorro personal. Pero evidentemente, como ahí le pongo, el consumo es la variable clave del modelo keynesiano. Y el consumo es una función del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a consumir en función de cuánto dinero percibe en concepto de ingreso disponible. ¿Por qué yo digo que acá nos estamos acercando al concepto de Keynes, de la teoría de Keynes? Se la voy a tratar de contar rápidamente para que usted la vaya internalizando y después la vayamos aplicando en el distinto material que les voy a comentar en la clase que viene. Fíjense en ustedes. Hasta 1929, las políticas económicas de los estados desarrollados rondaban alrededor del liberalismo o del neoliberalismo. O sea, el liberalismo de Adam Smith y sus seguidores, David Ricardo, John Stuart Mill, en realidad duró hasta fines del siglo XIX, más o menos hasta 1890, 1900. Luego, hacia fines del siglo XIX, Alfred Marshall comienza con su neoliberalismo. O sea, es una especie de aggiornamiento del modelo liberal. Esto ya lo vieron desde el punto de vista de la evolución histórica con Leandro. Todo parecía funcionar bien, sobre todo en Estados Unidos, donde en los locos años 20, es cierto esto de que se tiraba manteca al techo, porque había un despilfarro de la economía
los bancos no tenían regulación del Estado, entonces empezaron a salir créditos para todos lados, las sociedades anónimas emitían acciones, esas acciones se cotizaban en la bolsa, pero aumentó demasiado la demanda, o sea, la demanda agregada. Por lo tanto, cuando llegamos a 1929, en realidad, todo lo que se había emitido, todos esos bonos, esas acciones de las empresas, sobre todo en Estados Unidos, que cotizaban en bolsa con unos valores impresionantes, cuando los tenedores de esos bonos o esas acciones se presentaron en la New York Stock Exchange, o sea, en la Bolsa de Valores de Nueva York, bueno, en octubre del 29 explotó todo. No se pudo hacer frente a eso y entonces se produjo el crack financiero más grande de la historia, no solamente de los Estados Unidos, sino de la historia del mundo. Porque en materia económica hay un antes y un después de la crisis del 29. Se produjo un crack financiero que derrumbó las economías de los países. Algunos países desarrollados que más o menos estaban sostenidos se pudieron mantener, como Gran Bretaña, Alemania, que salía de la Primera Guerra Mundial y que ya más o menos se comenzaba a reponer un poco, pero otros países cayeron, como por ejemplo el caso de Argentina. Bien, es obvio que se necesitaba otra receta económica, otra fórmula. Y entonces, en Estados Unidos, en 1932, terminaba su mandato el presidente Hoover y se presentaba como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos el entonces gobernador del estado de Nueva York, Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, frente a la crisis que había, recibió la posibilidad de leer, o tuvo la posibilidad de leer, unas cartas que un tal John Maynard Keynes, economista, profesor en la Universidad de Cambridge, le mandó y escribió al New York Times. Después vamos a leer esas cartas. Hoy le quiero contar por arriba cómo se fue generando esto. Entonces le decía Keynes al New York Times que en la actual situación en que se encontraba el mundo y sobre todo los Estados Unidos, le asignaba especial preponderancia al papel del Estado. Hablar del Estado era hablar de mala palabra, porque el Estado significaba meterse en la economía. Y el liberalismo había elaborado la idea del Estado gendarme, o sea, el Estado que se ocupaba nada más que de las funciones esenciales, o sea, justicia, seguridad y prácticamente régimen municipal, que es lo que dice nuestro artículo 5 de la Constitución. Usted lee el artículo 5, dice que cada provincia dictará una constitución que asegure su educación primaria, su régimen municipal y su administración de justicia. Bien, por supuesto que todos estos escritos que mandó Keynes, luego los compiló en lo que publicó en 1936 como teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Que quede bien aclarado que el gran aporte de Keynes es que con él nace la macroeconomía, porque hasta ese momento el Estado estaba pintado, o sea, no regulaba la economía, no se metía para nada, dejaba absoluta libertad a la actividad privada y así explotó todo. Entonces, a partir de 1936, Keynes elabora esta teoría y él sostiene que había que salir a llamar al Estado. Ustedes piensen, y lo vamos a volver a ver en la próxima clase, que la crisis del 29 arrastró a los Estados Unidos de una manera asombrosa.
prácticamente no había bancos en 47 de los 50 estados. Había una desocupación tenebrosa. Mire, hay una película que lo representa todo, y si usted la pone en YouTube la va a encontrar, y es maravillosa, que se llama Tiempos Modernos, y es una película cuyo principal actor o protagonista fue el famoso Charles Chaplin. Y Chaplin, esa película está filmada precisamente en la crisis del 29 y muestra cómo había filas de gente para que le dieran de comer en unas cacerolas en algunos de los barrios apartados de Nueva York, donde iban a buscar el cucharón de sopa. Es decir, Estados Unidos la pasó muy mal, pero al llegar Roosevelt a la presidencia, usó las recetas de Keynes. Keynes sostenía que para poder solucionar la crisis había que empezar a recuperar la economía. Yo le dije a usted la vez pasada que en las cartesianas, en las rectas cartesianas ortogonales, existe una vertical y una horizontal. De acuerdo a la vertical se van midiendo los niveles de productividad y de acuerdo a la horizontal tenemos las fechas. Entonces, Keynes elaboró la idea del ciclo económico. Hay un momento de auge, cuando aumenta la demanda agregada, comienza la economía recesiva, empieza a caer la economía. Y en el 29 explotó todo, o sea, se produjo la Gran Depresión, y Keynes decía, ¿cuál es el problema que tenemos que solucionar de forma inmediata? Generar fuente de empleo. La actividad privada no lo puede hacer. Entonces, la única forma de hacerlo es a través del Estado. Para esto, el Estado tiene que generar obra pública. ¿Cómo va a generar obra pública si no tiene plata? Pues bien, recurre a lo que se llama el financiamiento por déficit. Es decir, pide dinero prestado, no importa que se endeude, porque después lo va a solucionar. Se pone como objetivo, por ejemplo, la construcción de un hospital. Y entonces empieza a construir un hospital, o construye rutas, o construye puentes. Entonces empieza a requerir mano de obra. Esa gente, cuando trabajó una quincena, percibe un sueldo. Ese sueldo de quincena, ¿qué lo va a hacer? Pues lo va a ir a gastar para solucionar sus necesidades básicas y elementales. Entonces, va a comenzar a comprar alimento. Evidentemente, el pequeño supermercado va a agotar sus existencias, va a ir a la fábrica va a producir más, y entonces va a comenzar a reactivarse la economía. O sea, la economía va a dejar de estar, como generalmente se dice, enfriada y va a comenzar a empezar a moverse todo. Entonces, Keynes dice, es muy importante que el Estado invierta, que en momentos de depresión no se quede, porque el único que puede solucionar esto es el Estado. Luego, la actividad privada tendrá su posibilidad. Entonces, fíjese cómo se llama el libro de Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Es decir, el objetivo de Keynes es solucionar el problema del empleo. Bien, por lo tanto, ¿cómo se va a solucionar el problema del empleo? Teniendo cada uno de los que trabajan su salario. ¿Y qué tiene que hacer con el salario? Tiene que ir y gastarlo, o sea, consumirlo. Por eso, cuando se pone énfasis en el concepto de consumo, se lo hace porque en la medida en que haya consumo, hay producción. Fíjese usted la definición de economía: ciencia de la administración de recursos escasos con el objeto de producir bienes y distribuirlos para su consumo. Quiere decir que lo que se está buscando es producir
para consumir. Y cuanto más consuma, más va a producir. Por lo tanto, el modelo keynesiano es un modelo necesario para un país que se encuentra con una economía recesiva. Claro, obviamente que esto le pasó a Argentina. Argentina, luego que termina la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un país muy próspero. Ya tenía un ámbito de prosperidad muy importante luego de la Primera Guerra Mundial, porque abastecía de cereal y de carne a la Europa devastada. Todo estuvo perfecto hasta 1976, que lamentablemente la economía se encaminó hacia un modelo rentístico financiero. Ya dejó de ser un modelo productivo. Por eso yo le digo que hay tres modelos económicos. Uno es el agroexportador, que en realidad prácticamente estamos en ese, nunca nos fuimos del modelo agroexportador. Tuvimos una época del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, llamado ICI, que fue entre las guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque todo lo que Argentina recibía ya no lo podía recibir, entonces tenía que empezar a producirlo acá. Eso se incrementó con la economía del peronismo, que en realidad fue una economía de producción de elementos electrodomésticos, se hacían lavarropas, heladeras, licuadoras, máquinas de tejer, las famosas máquinas a pedal, y se complementa luego con el modelo desarrollista, que ya sí, ya va hacia los problemas de infraestructura. Por lo tanto, con esto que les he descrito, los he tratado de ir interiorizando de a poco, entrando en lo que vamos a conocer como lo que se llamó el estado de bienestar. Bien, entonces, el consumo es uno de los determinantes fundamentales. Aún, fíjese usted, en épocas de recesión, los países y los estados los gobernantes de los estados de esos países de economías en recesión no tienen que frenar el consumo. Una de las formas más perversas, si quiero aclarar, de combatir la inflación es enfriar el consumo. Claro, porque al no adquirir la gente bienes, evidentemente los precios bajan. ¿De qué depende que una economía doméstica consuma? En primer lugar, del ingreso disponible. El ingreso disponible, que es la relación entre consumo y, como ahí les decía, ingreso disponible. Pero suponga usted que no trabaja, que usted no tiene la posibilidad de trabajar, igualmente puede consumir. Y por eso ahí le pongo que existe lo que se conoce como riqueza. Que el otro día estábamos hablando. Quiere decir que usted... espéreme porque nos fuimos del esquema. Ahí está. Entonces, vamos a bajarlo un poquitito nada más para que podamos... Profesor, disculpe. ¿Vos una pregunta? ¿El ingreso disponible, entonces la relación del consumo con el ahorro sería? Claro, ahí yo le puse ingreso disponible es la relación que tiene el consumo... Tiene razón, con el ahorro. Ahí es correcto lo que dice usted. Ahora después lo voy a corregir para cuando hagamos el repaso la próxima vez. Pero supongo que usted no consumió porque no tiene ingresos, o sea, no trabaja. Bueno, evidentemente, si usted no consume, puede tener bienes. O sea, suponga usted que tiene propiedades, tiene algún departamento, y bueno, del dinero que usted va a cobrar, esa renta, puede consumir. Y a mayor riqueza, hay mayor consumo. Por supuesto que esto se aplica no solo para el esquema de la familia, sino también se aplica para el esquema del Estado. El Estado tenía riqueza cuando tenía empresas del Estado.
Lamentablemente, cuando llegó al gobierno el riojano, la ley de reforma del Estado hizo que se privatizaran todas las empresas públicas y prácticamente el Estado perdió mucha riqueza. Pero suponga usted que tampoco tiene un resto, como generalmente se le dice. Bueno, existe lo que se llama el poder de endeudamiento. O sea, usted puede perfectamente ir y pedir dinero a los bancos. A ver, ¿qué me está diciendo, Fondarena? ¿Eh? O sea, claro, por acá escucho que la doctora Micheli me está aportando algo importante. Una forma de endeudarse es utilizando la tarjeta de crédito, es cierto. Pero también le digo a usted y le sugiero que pague los totales, porque si usted va a financiar y va a pagar los mínimos, se va a endeudar y seriamente. Ahí le puse un ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo lo trae Heilbronner. Dice, es muy común que en los países desarrollados, donde la educación universitaria es paga, los padres de familia tengan que pedir préstamos para que sus hijos estudien. A veces también hay instituciones que le van otorgando un dinero y cuando usted se recibe, lo puede ir pagando. O sea, nosotros tenemos una educación libre y gratuita en este caso y hay que tratar de mantenerla porque no vaya a creer que no es poca cosa lograr un título universitario gratuito. Bien. Vamos a continuar, entonces, hasta las 22, con estos conceptos que vamos a redondear la próxima vez. Bueno, vamos a el segundo gráfico, o el tercero, mejor dicho, porque el primero en realidad fue la presentación, y vamos a hablar de... Ahí está. Mire, dice con muy buena razón Heilbronner que el gran aporte de Keynes es el concepto de la propensión a consumir. O sea, Keynes introdujo esta relación entre consumo e ingreso. Hasta ese momento, la economía liberal no hablaba de la importancia que tenía el consumo. Hablaba de la importancia que tiene que tenía en ese momento la actividad privada. Pero la propensión a consumir se tiene que generar de parte del Estado un estímulo para que usted pueda consumir. Y ese estímulo supone muchas cosas, porque para consumir hay que producir. Entonces, por ejemplo, hoy ubíquese en una pyme. En la medida en que se le otorgan subsidios, en la medida en que se le bajen los impuestos, en la medida en que se le permitan importar los insumos necesarios para producir, la pyme es el principio de la productividad de la economía. Entonces, esa propensión a consumir, Keynes en su obra, la dividió en dos, en la llamada propensión media al consumo y la llamada propensión marginal al consumo. Es decir, la propensión media al consumo muestra cómo la sociedad divide el ingreso entre el consumo y el ahorro. Que, a decir verdad, vuelvo a insistir, no sé si llega a un 10% la gente que realmente en la Argentina puede consumir. De hecho, los últimos indicadores son bastante tenebrosos y le diría poco alentadores. Porque estamos hablando de una pobreza de un 43%. Medida por el INDEC. Si vamos a decir la verdad, en realidad, yo le diría a usted que el 50% de la población de la Argentina, y si nosotros hablamos de 43 o 45 millones de habitantes, lamentablemente, yo le voy a decir que de la mitad de esa gente, y sobre todo de la población económicamente activa, están en índice de pobreza. ¿Y qué quiere decir, en este caso, hablar de un índice de pobreza? Y quiere decir que no pueden sostener
la adquisición de la canasta familiar básica. Por lo tanto, esa propensión media al consumo, en realidad, más se inclina hacia el consumo para satisfacer las necesidades que hacia el ahorro. Bien. Ahora, eso muestra la relación que existe del porcentual entre el consumo con determinado ingreso. Por supuesto que todo esto es gráfico. No es que sea así. Por eso, por ejemplo, si usted tiene un ingreso de 100 pesos y consume 80, entonces a usted le queda un 20% que lo va a destinar al ahorro. Por lo tanto, ¿cuánto fue su propensión media al consumo? De un 80%, porque usted destinó de ese 100, 80 pesos. Pero en realidad, la genialidad de Keynes está en otro concepto. Está en la propensión marginal al consumo. O sea, ¿me puedo hacer una pregunta? Perdón, Pregúnteme lo que usted quiera. Entonces, ¿la propensión media al consumo sería el resultado del consumo dividido por el ingreso? ¿Eso sería? La propensión media al consumo es la proporción del ingreso disponible que usted destina a consumir. Vamos a cambiar, en vez de decimos poner 1000, si usted destina 800 a consumir y 200 se los guarda, su propensión sería del 80%. Si usted gana 50 mil pesos y destina 25 mil pesos a consumir y 25 mil pesos a ahorrar, usted tiene una propensión media al consumo del 50%. ¿Me explico? O sea, es el porcentaje del ingreso disponible que usted va a destinar al consumo. Le vuelvo a repetir, hoy por hoy, esa propensión media al consumo prácticamente es del 100%. Porque si prácticamente no tenemos capacidad de ahorro, estamos destinando todo a consumir. Es decir, usted piense que los gastos de una familia no solamente son comprensivos de los alimentos. Hay que pagar luz, gas, teléfono. Y si usted tiene vehículo, seguro del vehículo. Y si usted tiene chicos que van a un colegio privado, tiene que pagar el colegio de los chicos. Y si usted vive en un departamento, tiene que pagar las expensas. O sea, todo forma parte del consumo. ¿Y cuánto le queda? No le queda nada. ¿Qué le va a quedar para ahorrar? Apenas si puede subsistir. En realidad, la Argentina se convirtió en un país de subsistencia. Estamos subsistiendo. Y subsistimos en el día a día. Bien. ¿Quedó claro entonces que la propensión media al consumo es la proporción del ingreso disponible o del salario de bolsillo que usted destina a consumir? Pero acá hay un agregado más a esto, y ese agregado más que nos trae Keynes es la llamada propensión marginal al consumo. O sea, lo que a Keynes le preocupaba era que siempre el dinero esté en circulación, que usted no se lo guarde, que usted no especule, que no lo ponga adentro del colchón o que no lo ponga a trabajar en el banco o en una empresa financiera. Entonces, la propensión marginal al consumo, como ahí le digo, muestra cómo la sociedad divide los aumentos en el ingreso entre el consumo y el ahorro. Es decir, la llamada PMC es la proporción de un peso en que aumenta el consumo cuando aumenta el ingreso en un peso. En realidad, la propensión media al consumo se mide de 1 a 100%. En cambio, la propensión marginal al consumo se mide de 1 a 1. Este es un concepto de la economía. Lo que yo le quiero transmitir acá es lo siguiente. La propensión marginal al consumo es cuánto va a destinar usted a consumir si aumenta su salario. A ver, ahí, por ejemplo, le puse, si usted tiene un ingreso de 100 y su salario aumenta 10 pesos, usted ganó 110. O sea, si yo consumo 80 y ahorro 30, entonces mi
propensión marginal al consumo, en realidad no es lo que buscaba Keynes, porque usted aumentó el ahorro de 20 a 30. O sea, habría propensión marginal al consumo si usted aumentó el consumo en 90 y se quedó con los 20. O lo aumentó en 100. Pero lo importante es esos 10. Vamos a cambiar el ejemplo. Supongo que usted gana 1000. Y de repente a usted le dicen, le vamos a aumentar a 1200. Perfecto. ¿Qué va a hacer usted con esos 200 pesos? ¿Los va a destinar, los va a guardar o los va a consumir? Supongo usted que se venía manejando con esos 1000 pesos. Bueno, si usted se venía manejando, es probable que esos 200 pesos los destine a ahorrar. Ahora, si usted venía manejándose relativamente, porque ya no compraba o adquiría lo que le gustaba, sino lo que podía, entonces, si usted destina esos 200 pesos a consumir, su propensión marginal al consumo aumentó en la propensión, en la proporción en la que usted destinó ese aumento a consumir. ¿Me explico? O sea, lo importante de esto es cuánto es lo que yo voy a destinar de proporción a consumir si aumenta mi ingreso disponible. Si mi ingreso disponible no aumentó y se mantiene como está, usted se va a mover dentro del ámbito de la propensión media. ¿Cuál es el sentido que tiene esto? Vuelvo a repetir, que la plata esté permanentemente en circulación. Porque en la medida en que usted consume, el pequeño empresario va a agotar sus existencias y le va a pedir al gran empresario, y el gran empresario le va a pedir a la fábrica que produzca más. Esto es lo que sucede en un país desarrollado. Por eso se habla de el consumismo. Fíjese, estos bichitos, estos celulares, permanentemente van actualizándose. Entonces, usted, que es una persona que quiere estar en lo último, entonces, y tiene la posibilidad, tenía un celular de hace 3 o 4 años o 3 años atrás, pero ahora salió el iPhone y quiere tener el iPhone, porque tiene más posibilidades, tiene mayor capacidad de memoria, tiene más posibilidades de distintos vincularse con otras redes sociales. Entonces ya tiene Instagram, tiene Facebook, tiene etcétera. El primer celular que yo tuve era un ladrillo, simbólicamente hablando. Era una cosa así de grande que tenía una antena y para lo único que servía era para comunicarse. Era un teléfono móvil, un teléfono era. Ese fue el primer que en realidad se llamaba teléfono móvil. Después salieron los celulares. Y ahora, evidentemente, está muy sofisticada la cosa. Bueno, vamos a continuar. En estos 10 minutos vamos a ir a la función ahorro. No voy a avanzar hacia el otro gráfico porque a la inversión, le quiero dedicar toda la importancia que tiene. Tal vez y fundamentalmente sea porque en lo más hondo y más profundo de mí sigo sintiendo una pena muy grande de que la Argentina sea tan poco confiable que no atraiga inversiones del exterior y sobre todo que no logre generar inversiones de los empresarios nacionales. Y en la medida en que no logremos generar confiabilidad en el modelo económico, nadie va a venir a invertir en la Argentina. Entonces, fíjese, permanentemente nosotros estamos viendo que algunos franchising, como por ejemplo hoteles, como el caso de Sheraton de Mar del Plata, cierran definitivamente. O sea, en vez de generar inversiones, en vez de tener la posibilidad
de tener mayor oferta, cada vez se reduce más la cosa. Bien, entonces voy a hablar de la función ahorro, les voy a dar algunos otros dos o tres conceptos y vamos a continuar la próxima con todo el análisis de la doctrina de Keynes y voy a leerles cómo hizo Estados Unidos para salir de la crisis. ¿Cuál es la receta? Existe la posibilidad. Y aclaro, yo no soy economista, soy abogado, pero les estoy dando economía y finanzas públicas para que ustedes vean que en realidad nuestro país tiene solución y tiene salida. Lo que pasa es que para eso se tienen que dar una serie de condiciones que evidentemente no se dan. Pero vamos a dejarlo para más adelante. ¿Por qué se estudia la función ahorro? En realidad, esto era razonable en otra época de la Argentina. O esto es razonable en un país desarrollado. Nosotros, mal que nos duela, vuelvo a insistir, somos un país desarrollado. Somos un país de la periferia. Somos un país pobre. Me duele decirlo, con todos los recursos naturales que tenemos, con todas las posibilidades de productividad, con la cuenca hídrica con la que podemos hacer usinas hidroeléctricas, sin embargo, tenemos niveles de pobreza que son inexplicables. Por lo tanto, hablar de la función ahorro es prácticamente una ilusión, pero yo se los voy a dar porque es la forma de complementar el ingreso disponible. ¿Partiendo de qué? El ingreso disponible se distribuye entre consumo y ahorro. Bien, como dijimos en su momento, la función de ahorro es el resto del ingreso que no se consume. Si usted tiene la posibilidad de disponer de un pequeño dinero para guardar, y yo le diría que no tiene otra alternativa que buscar la forma de ahorrar. ¿Y por qué va a ahorrar? En primer lugar, porque si usted trabaja y cree que cuando llegue a los 65 años y decida jubilarse, va a vivir de la jubilación, lo lamento profundamente. Está viviendo una ilusión muy grande. Porque la verdadera jubilación es la que se hace usted durante su época de producción o su época productiva. Entonces, por ejemplo, se compra un terreno en cuotas o bien va poniendo el dinero, recluyéndolo en divisas, pero de modo que cuando ya no tenga la posibilidad o ya no esté demasiado cansado de seguir luchando en contra de un país que tiene una presión tributaria muy grande, y bueno, va a tener un resto. También puede tener usted un resto para ayudar a sus hijos. Normalmente hoy, a menos que usted tenga una posibilidad de ingreso, si se recibe de abogado y no está en el Poder Judicial o en algún organismo que tenga un equipo de asesoría letrada, como por ejemplo la municipalidad o un banco, y se larga a la profesión en forma privada, y no es fácil, no es sencillo, porque tiene que pensar en los gastos fijos de su estudio, y además normalmente hoy se asocian dos o tres para soportar los gastos comunes, o sea que hoy realmente pensar en que se va a recibir y va a comenzar, y es un tema difícil de abordar. Entonces, es importante pensar en ir haciéndose una pequeña reserva. ¿De qué depende, evidentemente, de que usted ahorre? Del ingreso disponible, de la cantidad de dinero. Y si usted ha logrado hacerse un pequeño monto y se juntó con otro amigo y entre 4 o 5 compraron, por ejemplo, un departamento y esperaron un tiempito y lo vendieron, y con la venta hicieron alguna diferencia y se reparten, bueno, en una de esas sigue reinvirtiendo esa partecita
Y hay que ser muy imaginativo, pero hay que tratar de pensar que en algún momento, y bueno, los años van a pasar, el país no cambia, llevamos 36 años y medio, de casi 36 años y medio, 36 años y 8 meses, digamos, de haber entrado en la democracia, y la verdad es que la cosecha es magra, ¿eh? Bien, acá también tenemos una propensión media al ahorro y una propensión marginal al ahorro. La propensión media al ahorro sería el porcentaje o proporción del ingreso disponible que usted ahorra. Y era lo que decíamos, si por ejemplo usted gana 100 y usted consumió 80 y dedicó 20 a ahorrar, su propensión media al ahorro es de un 20%. O sea, lo medimos al revés. Pero también existe la llamada propensión marginal al ahorro, que vuelvo a repetirle, no le interesaba a Keynes y sí le puede interesar a usted en virtud de su proyección hacia el futuro. Si su ingreso disponible se incrementa y usted se venía manejando, porque es una persona que administra bien o empezó a cerrar gastos, y entonces suponga que está ya no en época de pandemia, antes. Bueno, evidentemente las cosas empezaron a aumentar y sus hijos iban a la pileta de natación y usted iba a un curso de inglés. Y bueno, hay cosas que ya no puede. Y entonces empieza a cortar ese tipo de gastos que muchas veces son gratificantes, pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces, esa propensión marginal al ahorro es lo que usted va a destinar ante un incremento en su ingreso disponible. ¿Por qué le puse una S? PMARS, propensión marginal al ahorro. Porque en los libros de economía, los economistas utilizan la S como ahorro, ¿eh? No utilizan la A. Entonces, usted, si va a consultar Muccioni Becker, o va a consultar Mankiw, o Heilbronner, o Hazlitt, usted va a ver que cualquiera de esos libros van a utilizar esta terminología. Por eso yo le pongo esta terminología. Y ahí le dice bien claramente que varía de 0 a 1, ¿eh? O sea, es la proporción de su ingreso que usted no va a destinar a consumir, sino que va a destinar a ahorrar, porque es consciente de que, lamentablemente, este es un país donde usted no puede saber qué va a pasar, no ya el año que viene, no el mes que viene, tal vez ni siquiera qué va a pasar la semana que viene, porque realmente la incertidumbre es muy grande. No es porque yo vengo a tirar pálida, sino porque vengo a decir la verdad. Fíjese que lo más importante que en este momento tenemos es el tema de la salud. Y no sabemos realmente si las vacunas que estamos adquiriendo, como les decía inicialmente, son las que realmente van a permitir a la sociedad que no haya más muertes y podamos manejar los niveles de contagio, y podamos bajar ese contagio. Bien, entonces, siendo las 22 horas, hemos terminado con la unidad 3, cuentas nacionales, y comenzamos con la unidad 4, dando los conceptos de consumo y ahorro, hablando de los determinantes del consumo y del ahorro, pero sobre todo, y no se olviden, que acá también tenemos artículos de la Constitución. Y esos artículos los vamos a ver la próxima vez, porque ya les digo que el aspecto más importante de esta unidad pasa por la inversión. Y esa inversión, si es pública, la tenemos en el 75, inciso 8. Y también la tenemos en los artículos que se refieren a las provincias. Pero lo vamos a ir viendo con tranquilidad,
la próxima vez, o sea, el próximo lunes. Bien, el miércoles tienen clase con Leandro, que va a comenzar a hablarles del presupuesto, que es la unidad 10. Bien, ¿alguna pregunta? No, gracias, profe, muy claro. Bien, cualquier duda la volvemos a ver. Mi idea es ver si puedo terminar el lunes que viene con la unidad 4, de modo que nos quede el otro lunes para hacer un repaso de las 4 unidades. Y sobre todo de los aspectos constitucionales de la economía. No se olviden que estamos en la Facultad de Derecho. Acá la economía está en función del modelo económico de la Constitución Nacional. Que quede bien claro que eso es lo que va a determinar el resultado de los exámenes. Bueno, que tengan un muy buen lunes, descansen y buen principio de semana. Igualmente, todo, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, adiós. Igualmente, buenas. Buenas noches.